Aquí está Luis Pavel Cortés, el hombre que estará enfrentando a Julián Fernández en la pelea estrella. Mucho corazón, dice Luis Pavel Cortés. Oye, sí, es la luna ahí arriba. Parece, ¿no? No sé, pero qué bonito se mira aquí el escenario. Sí, es la luna. Lo estoy viendo ahí atrás. Hay luna, hay estrellas. Tenemos una sorpresa aquí en el cuadrilátero. Antes de iniciar las peleas, damas y caballeros, con ustedes, una leyenda viviente, un orgullo de Tijuana, Baja California, México, el inigualable, único, carismático, aguerrido, Eric, el Terrible. Aquí está la presentación de Eric, el Terrible Morales. Un orgullo para nosotros y aquí de originario de Tijuana. La zona norte. Ya tienen hasta los peleadores quieren tomarse fotos aquí de la estrella. Nos apoyaron a los patrocinadores, a las personas que vinieron a apoyar a su boxeador favorito. Y lo que nosotros queremos hacer es una noche de boxeo un poco diferente, donde la ciudadanía pueda venir a tomar un rato, a divertirse y a convivir. Pues le quisiera agradecer a todos, le quiero agradecer al Terrible Morales, que ahorita le voy a dar el micrófono. Le quiero agradecer a Exclusivos Vice por apoyarnos y le va a pasar la voz aquí el micrófono. Hey, gracias a todos por estar aquí, fue una noche excelente, es el primero de muchos eventos, lo esperamos de vuelta en octubre. Gracias a todos por hacer esta noche una de las mejores, thank you. Y ya para terminar le quiero dar el micrófono aquí a la leyenda, al guapo, al carismático, ¿qué más le pongo? No, a ganar. Y gracias por venir y quisiera que dieras unas palabras. No, mucho. Felicitarlos por el gran esfuerzo y el trabajo que están haciendo. Era Big Chat. Big Chat Promotions. Muchas felicidades. Échenle muchas ganas. Yo los felicito porque están promoviendo el boxeo a los jóvenes. Hay mucho talento. Al Burrito es uno de ellos. La verdad es que Tijuana necesita y México necesita promotores que le echen muchas ganas, que hay mucho talento, que tienen ganas de ser grandes boxeadores. Todos tienen oportunidad, nada más es que encuentren el camino poco a poco. Muchas gracias a toda la gente por venir, porque los he visto muy entusiasmados. Muchas felicidades y disfruten la última pelea. Muchas gracias a todos y pues ya llegó la hora de la pelea estelar. Espero que se la estén pasando bien y hay que disfrutarla. Muchísimas gracias. Con el sonido alto. Son los que están dando los anuncios oficiales. Y ahora sí. Pues ahí lo tienen, qué orgullo para mí poder presentar a una leyenda viviente que me dio muchas y muchas alegrías. Gracias a la empresa Big Shot por traerlo aquí arriba del cuadrilátero y motivar a los jóvenes a seguir adelante. Porque si él pudo, todos pueden. Muchas, muchas gracias, campeón. Pues por yo no palabras. Sé si porque él pudo, todos pueden, ¿eh? Este fue un súper dotado, un hombre que crió un jovencito que lo trajo, fue de la mano de su papá, Olivaritos Morales. Gran carrera, gran promotor del boxeo amateur en Tijuana. Ahora le siguen ustedes, tu papá y tú, ¿eh? O sea que es de los pioneros, de los que han nacido. Y un peso, el Terrible Morales con esa estatura y ser peso chico. Era sorprendente. Otra vez, Yu Bailey hace la entrada con Julián Fernández. El Pitbull. Yo creo que sí los hermanos se llegan a la casa. Tijuana, México, dice con orgullo. El traje de Julián Fernández. ¿Pitbull le dicen? El Pitbull. Ahí
con buena estatura el pitbull, más alto que su contrincante Luis Pavel. En un tiempo es el que más salía de Tijuana a pelear a Montreal, a Canadá, sí, a diferentes lugares, por su récord. Sí. Pero dice que le empezó a sufrir derrotas, pero es que está muy grande, dice, mejor se bajó de división y ahora milita en la división de los pesos cruceros. Hugh Bailey hizo su doble presentación, tuvo un segmento pequeño y ahora acompaña a Julián Fernández. Hidra Suero, RGBT Unidos, Casablanca, Centro de Espectáculo, Hacienda Montero. Se complace de presentar la pelea superestelar de la noche. They brought to present the main attraction of the night. Six rounds of boxing on the heavyweight division. Seis rounds de boxeo en la categoría de los pesos pesados. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, aquí se acabaron los dimes y diretes. No more tiki talk. It's boxing time. Es tiempo de boxear. Presentando primero en esquina azul. Presenting first at the blue corner. He stopped the scale. 86 kilos de tonobáscula. En los 86 kilogramos de peso. Mr. Pantaloncillo color negro. Con blanco, he's wearing a black with white trunks. Desde la Ciudad de México. De México trae Luis aire. Pecortes. Su oponente en la esquina roja. His opponent on the red corner. He stopped the scale. 86 kilogramos de turbáscula. En los 86 kilogramos de peso. Viste pantaloncillo de color negro con plateado. He's wearing black with silver trunks. Damas y caballeros, apoyado por todo el equipo de Aztec Boxing MMA. La dinastía continúa. Julián Pitbull Jr. Oye, no, está viendo así, da un aire a Estalón, ¿no? ¿Sí o no? Sí, de repente. Y yo le veo así, digo, ay, me parece pues, pariente de Estalón. El pitbull Julián Fernández, orgullo de Tijuana, de esos pocos mexicanos altos que boxeaban, que salían al exterior y muchas veces que sí ganaban. Ahora lleva la ventaja aquí de estatura sobre Luis Pavel Cortés en la última pelea, la pelea estrella. Una velada donde repetimos, curiosamente, todas se acabaron por knockout, pero todas fueron competitivas. Que no son fácil de tener esa mezcla de peleas. Sí, así es. Todas fueron muy competitivas. No esperamos que terminaran en su mayoría, pues todas por la vía del knockout. Sí. Vamos a ver si esta. Sí, pero no hubo ninguna así que dijeron, agarraron a un incauto, lo apabullaron, le pegaron y ya no. se lo arrastraron. No, aquí todos pelearon, incluso uno ganó, se llevó una sorpresa, ganó al favorito, un peleador que venía con muchos laureles y pues se va con muchas decepciones. Suena la campana, primer asalto, pantaloncillos negros que dice Fernández con los colores de la bandera, Fernández, un círculo rojo para Luis Pavel Cortés, pelea pactada, 6 asaltos en la división de los pesos crucero. Pavel, el Cochi Cortés. El Cochi. El Cochi de pantaloncillo completamente en color negro. En lo que vemos a Julián Fernández, el pitbull, con un pantaloncillo negro y los colores de la bandera. La bandera a los costados. Decía mi hermana, decía que en México a toda la gente que le ponen sobrenombres parecen a sobrenombres. Y no quiero pensar con lo que le pusieron a este. Pero yo creo que no, o sea, tenía un hermano que le decían en paz descanse Prieto. Era uno de los pocos morenos de la familia. Y le decían el Prieto.
El Prieto. Y vemos aquí al Cochi Cortés, un boxeador muy experimentado, de profesión abogado litigante. Y pues vemos ahí Vámonos. Que le tira una buena combinación a Pavel. Pavel es el boxeador de mayor estatura, que le apodan el Pitbull. Fíjate lo que es eso, ¿no? Lo que es la afición a un deporte, en este caso al boxeo, que es una de las profesiones más difíciles que hay, porque hasta cuando ganas te golpean. Y sin embargo, este hombre que no tiene nada por qué estar peleando, está peleando. Y sí. Al decir es que no tiene nada, quiere decir que no tiene necesidad de pelear. Sí, él tiene su otra profesión, que es ser abogado. Y pues le gusta tanto el boxeo que decidió meterse en el boxeo de paga. Y es tanto su pasión que aquí está esta noche. Y está contra uno de los favoritos del público de su ciudad y de los récords. Sí, fíjate que también es el Pitbull es uno de los boxeadores que, como bien comentaba, salió fuera de muchas veces del país, pelea de sus peleas más de ay, ahí le tira buena combinación al Cochi Cortés. Cortés se ríe y dice, tira. Aparentemente, pues en parte se quita muchos golpes, en parte los amortigua el exceso de peso. Porque bueno. No parece que le hayan limpios golpes, limpios al rostro, no le han pegado, Comentamos que peleó con Frank Sánchez del Team Canelo en San Antonio, Texas, por el título intercontinental, el peso completo, el Pitbull. Pero también peleó con Tom Schwartz en Alemania por el título intercontinental de peso completo también. Fíjate que el Pitbull es un boxeador que estaba en kickboxing por parte de su papá, que es... es entrenador de kickboxing. Ahí vemos que el Cochi está en la esquina, se sabe quitar muy bien los golpes y le dice ven, sígueme pegando, y se acaba el asalto. Se quita bien los golpes, está bien también en su distancia. Por su parte, Julián Fernández, desde la distancia no se acerca, no tiene por qué hacerlo, aunque de ahí le tiró y ahí con los movimientos de cintura no le pudo hacer nada. Mira, ahí le dice, espera, tírate, se cuida, le tiran, se agacha. Esos son golpes pues que la verdad que no conllevan a nada, pero por lo menos sí intenta mostrar o tener algo de agresividad por su parte Luis Pavel Cortés. Sí, qué tranquilidad tiene, se ve, ¿sí? Tranquilo, se ve como que no le inmuta o le pone nervioso mucho estar entre un peleador, pues que lo supera en alcance, en récord, pero no en ganas del triunfo. Sí, pero también tenemos a un Cochi Cortés que ha peleado con muy buenos peleadores. Peleó con Edgar Ramírez, el número 9 nacional, y el Bombón Sevilla. Es uno de los boxeadores que se va a enfrentar el 27 de agosto en Hamilton Convention Center con Andy Dembo. Ok. Entonces estamos hablando de peleadores que han estado ya peleando a niveles superiores a lo que es el boxeo netamente mexicano. Sí, en esta noche estábamos mirando a dos boxeadores que se enfrentan, dos boxeadores experimentados que ya han tenido en su carrera profesional experiencia, y vemos precisamente lo que estamos hablando, peleadores experimentados que cualquiera de los dos puede dar la sorpresa. Y han conectado ya por lo menos 4 o 6 golpes sobre la humanidad de Fernández, quien responde y ahora es él el agresor y quien también está tundiendo en ratos a Luis Pavel Cortés. Bien, es lo que te decía, peleas competitivas. Y vemos que este boxeador de Atizapán de Zaragoza, del Estado de México, es un boxeador que es aguerrido, lo notamos en su actitud, en su actuar sobre el cuadrilátero. Vemos que no es un boxeador fácil. Y se está riendo como diciendo, cálmate. Y se ve que a pesar de que tiene más tonelaje, es un boxeador que sabe moverse muy bien, sabe trabajar muy bien su cintura y mantiene muy bien su guardia arriba. Ahí le tratan de picar hacia abajo con uppercuts, las zonas blandas, el hígado, regresa o riposta por su parte Cortés con ganchitos de zurda que le fueron efectivos en el último asalto y también a principios de este. Y sabes que la gente, si tú ves, casi están todos los que desde que llegaron, se han ido muy poquitos, ¿eh?
Sí, pues es que todas las peleas han estado muy entretenidas, son boxeadores que están dando lo mejor de sí, boxeadores que saben sacar lo mejor de su oponente y han trabajado muy bien esa estrategia. Y ahora vemos que el Pitbull está tratando de tenerlo en las cuerdas al Cochi Cortés, pero el Cochi Cortés está respondiendo y puede dar la sorpresa. Y conectan, repito, ha de estar como el 3-1, pero ese 1 también es factor que también está conectando. Lo que hay que ver es cómo aguanta Fernández esa pegada de el Cochi. Sí, ahí vemos que le tira un jab. No, parece ser que no amedrenta al boxeador de Atizapán. Ay, 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 bastante fuerte, se escuchan esos golpes. Se queda ahí en la esquina, una de las esquinas neutrales. Desde ahí lo trabaja desde la distancia Fernández, lo mide. Arriba contesta por su parte Cortés. Y termina todo con un uppercut, ahora sí, de el peleador de Tijuana sobre el de Ciudad, bueno, no Ciudad, el de el Estado de México. Ahí ataca el Cochi Cortés. Le vuelve a conectar, pero ya detectó el Pitbull que le está tratando de... ¡Ay, ay, ay! Buena derecha por parte del Cochi Cortés. Logró conectar como unas 4 o 6 buenos golpes. Sí le conecta varias. Sí. ¡Ay, ese upper que lo levanta el Cochi! Y luego a él le conectaron también como otros 6. Interesante, muy interesante. Ahí vemos que el cierre del asalto cuando ya están preparándolos. Fíjate cómo sabe, ya con el hombro lo movió, lo volvió a situar, a tratar de conectarlo, así de acomodarlo. Suena entonces la campana. Nos vamos al tercer asalto de un combate pactado a 6. Otra vez, ay, varios golpes hacia arriba. Cuidado que no se baje tanto el Cochi Cortés porque le pueden tirar un golpe en la nuca. Lo están ahora sí trabajando, primero de abajo para arriba, golpes de uppercut que están conectando, ay, más seguido. Creo que el protector se fue. No se dieron cuenta. Al menos en el cuadrilátero no está. O lo yo vi mal o le quitaron el protector, ¿eh? Ahí está atento el referee en turno. Miguel se amarra, Hernández. Llegan a las, se nulifican. Cuidado porque pueden parar esta contienda. Hoy sí trae, ¿sí trae protector o no? ¿Qué fue lo que brincó? Ahí está, cierra la guardia. No conecta ninguna de las dos. Ay, sorprendente. Que no baje para nada esa mano. Oye, derecha. Y parece que vino, el Ciudad de México vino con ti, trae porra, ¿eh? Le dice, quítate de ahí. Le tratan de conectar desde la distancia, le dicen ahí que trago golpeé, que lo tiene ahí enfrente. El que está gastando más energía es Fernández hasta el momento. Vamos a ver si está reservando algo por su parte Cortés. Los gritos de que ya te agarró miedo. Pues yo, algo tiene que hablar los peleadores, ¿eh? Ahí lo llevan contra lo otra esquina neutral. Trabajan a Cortés. Lo acomoda el Pitbull. Ya viene un poquito. Ya ha sido cada vez es menos lo que contesta por su parte Cortés. Pero aún así no deja de ser peligroso. Ahí lo conectan, buscan de 1-2 en uppercut. Todavía riposta, se va hacia el frente, sale a agarrar para agarrar más distancia a Fernández. Para tratar precisamente donde le conviene, de ahí lo está trabajando. Se va hacia atrás, lo conecta. Buena derecha en el rostro de Cochi Cortés. Ahora está viendo a ver cuánto es lo que aguanta. Le está midiendo el aguante. Ay, cuidado porque está atento el referee Miguel Hernández. Para
quizá poder parar esta contienda. Pero reacciona, o ocasionalmente también reacciona por su parte. El Pavel, sí, Pavel Cortés. El coche, a pesar de que está, se nota un poco cansado, sigue tratando de responder y el referee pues no puede parar la contienda porque sigue respondiendo el coche Cortés. Se acaba el tercer asalto y ha sido, pues ha sido el dominio claro de Fernández para durante ese round. Y aquí lo vemos como ya las respuestas son pocas. Se quita todavía golpes, pero ya no viene nada para este lado. Y ese pues quedó muy lejos de ser un golpe. Puede conectar, al igual que este. Pero fíjate que el pitbull trabaja muy bien sus golpes curvos, a pesar de que me imagino que él está acostumbrado a tirar golpes rectos por su estatura. Sabe colocar muy bien esos ganchos, trabajar el cuerpo. Ahí le falló. Pero de repente saca unos golpes muy buenos y es muy certero. Le dice que si quiere agua, dice que no. Fíjate que no, normalmente todos piden agua, ¿no? Este Luis Pavel Cortés dijo que no quería agua. Disfruta, le dicen a Cortés. No trae aire, ya se ahogó, le dicen. Pero pues no sé, está muy ahogado porque todavía le sigue tundiendo. Sí, se arriba. Ve cansado, pero es de tanto tirar golpes. Arriba, doble golpe, finalmente lo paran y fue acabó. Todo. ¿Por qué dice? ¿Por qué? Porque no hubo contestación. Ya en el último asalto se había visto que venía cansándose, que ya no había contestación y la gente no quedó totalmente de acuerdo. Es que querían ver más del coche Cortés. Y es que sí, no estaba respondiendo. ¿Cuántos golpes repostó de ahí? Está ahí ninguno. No, y ninguno. Ya dijo, es todo. Y más vale que digan, repetimos, aquí quedó. Y eso concluye la noche. Le faltó de ponerle de knockout bajo las estrellas. Así es, todas las peleas se terminaron por la vía del knockout. Sorprendente. Todas se terminaron. Y una sorprendió, que pensaban que iba a ganar el boxeador que venía de fuera, pues ganó el mexicano. Y por la vía del knockout. Pues aquí está el saludo amistoso, el abrazo deportivo por parte de ambos boxeadores. Muy profesionales los dos boxeadores con ese abrazo amistoso y agradecidos de poder concretar esta noche esta pelea y siendo los estelaristas de esta gran cartelera. Y pues felicitamos a la empresa Big Shot Promotion por pues traer este tipo de eventos aquí hasta la comodidad de sus hogares. Y pues vamos a escuchar a viva voz del anunciador en turno, Juan Jaime Jr. El vencedor por TKO, el vencedor por knockout técnico. De Tijuana para el mundo, Julián el Pitbull Junior Fernández. Muchas felicidades a todo el team del Pitbull por este triunfo bien trabajado. La sonrisa en el rostro por parte de el Pitbull con este triunfo. Vamos a la entrevista con Fernando. ¿Te sentías obligado a hacer lo mismo o no? ¿No estás pensando en eso? No, yo siempre he pensado que el knockout llega solo. Nosotros hacemos nuestra pelea arriba del ring y si viene el knockout, bienvenido. Si no, venimos con aire para sacar toda la pelea. Tú te habías peleado, estábamos hablando a lo largo de la transmisión, de todo lo que habías peleado en el extranjero con muchos más pesos.
pesados, más pesados. Y ahora vienes tú, ya estás ahora militando y parece que estás muy bien en esta división. Ahí es la clave tuya ahora. Sí, no, totalmente. Vengo al peso crucero a quedarme, a hacer historia en este peso y pues a darlo todo para seguir dando buenos espectáculos a la gente. ¿Han habido algunos indicios de que quieren contratarte en este peso fuera todavía o estás ahorita tratando de hacer más triunfos, hacer más un poquito más de récord para salir? Sí, no, pues tenemos año y medio que no peleábamos. Gracias a Dios regresamos, me sentí muy bien, me sentí fuerte. Y pues bueno, venimos a cumplir el sueño de cualquier peleador, de cualquier boxeador, ser campeones del mundo. Y vamos a prepararnos para eso. Algunos no estuvieron conformes, querían ver más del oponente. Pues el oponente trató de hacer todo lo que pudo. Creo yo que fue una buena suspensión de la pelea. ¿Qué crees tú? No, mira, ahora sí que para eso tenemos un referee. Yo confío en que es un referee profesional. Y si él vio que mi rival tal vez estaba mal o que podía salir perjudicada su integridad, pues bueno, no, yo no soy nadie para decir si sí o si no. Pero la verdad, mis respetos para mi rival, mis respetos, un peleadorazo. Y pues bueno, orgulloso de haberle podido ganar. Y es abogado, ¿eh? Ah, cabrón, ¿sí? Sí. A ver si no me demanda. No, bueno, felicidades. No, muchísimas gracias. Quiero agradecer a toda la gente que vino a verme, a mis amigos, a mis carnales, a mi familia de tribu, que vino a apoyarme también a los de tribu, a toda la gente que está aquí a mi alrededor, a mi familia. Por allá está mi niña, que la amo. Bueno, pues, felicidades. Pues muchísimas gracias. Órale, felicidades, y muchos triunfos. ¿Mande? Felicidades y muchos triunfos más. No, pues muchísimas gracias, gracias a la promotora que nos dio la oportunidad de pelear y pues bueno, más eventos como este. Gracias. Regresamos con la Medina. Pues esto fue un gran triunfo para lo que fue la pelea estelar de esta noche. Y qué bonito es el triunfo con toda la gente que viene a disfrutar de estos bonitos eventos y por supuesto pues de traer este show, este evento aquí con esta promotora. Muchas gracias a todos por haber sintonizado esto que es Boxeo Bajo las Estrellas.